Bien, vamos a la palabra. Nosotros necesitamos comprender propósito, ¿sí? El propósito de aún por qué tenemos celebraciones. Y hablando de celebraciones, la celebración especial, todas las celebraciones son especiales. Entonces, cuando usted escucha una celebración, celebraciones especiales, sepa que seguramente hay una celebración de nuestros tres que se suspenden para consolidar, para que todos estemos reunidos en uno, o en este caso, dos. ¿Sí? Por eso lo llamamos celebración especial. No porque las otras no sean especiales, ¿sí? Cada vez que nos reunimos es por un propósito. Y si usted no entiende eso, usted va a venir, va a cumplir, va a estar, va a decir qué lindo, y se va a ir y no va a llevar nada, que va a llevar su vida al incremento del gobierno del reino del Padre. Tiene que llevar su vida al incremento de gobierno. Y cuando tú entiendes lo que es propósito, el porqué, entonces vas a poder tirar y recibir de eso. Vamos a mirar algo antes que entramos en el mensaje. Vayan a Efesios capítulo 1 y vamos a mirar lo que el apóstol Pablo oró en cuanto a lo que es nosotros individualmente como miembros, como también el cuerpo, la iglesia, parte de lo que es propósito. Efesios 1, capítulo 1, versículo 15. Voy a estar leyendo de la BLPH, que dice así: por eso yo, al tener noticias de la fe que tienen en Jesús, el Señor, y del amor que dispensan a los creyentes, los recuerdo en mis oraciones y no me canso de dar gracias a Dios por ustedes. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien pertenece la gloria, les otorgue un espíritu de sabiduría. Ahora, vamos a parar allí. Espíritu de sabiduría. ¿Quién es nuestra sabiduría? Cristo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es nuestra sabiduría. A ver, 1 Corintios capítulo 2, el último versículo dice: mas nosotros tenemos la que, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Cristo es para ti sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber qué hacer con lo que tú sabes. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo no? ¿Con quién? ¿Dónde hacerlo? Es la sabiduría de cómo aplicar la palabra viva, cómo vivir la palabra viva, cómo ponerla en práctica, cómo poner en práctica una relación íntima con el Padre. Eso es sabiduría, saber cómo, saber cuándo, saber dónde, saber con quién, saber cuándo no. Es la sabiduría hábil que nos lleva a vivir la vida diaria. ¿Y sabe qué? Hay que vivir la vida de un hijo de Dios diariamente si yo voy a experimentar el incremento en el reino. Porque si yo lo vivo nada más cuando vengo a la celebración, tengo todas las horas de la semana donde no lo vivo, entonces no voy a experimentar incremento. Experimento incremento cuando aplico lo que estoy aprendiendo. Amén. Entonces dice espíritu de sabiduría. En Efesios, creo que es capítulo 4, habla de que nosotros debemos renovar nuestras mentes, nuestro entendimiento, renovar el espíritu de nuestro entendimiento, el espíritu de nuestra mente. Y esto es lo que esas enseñanzas que hemos estado, que el apóstol viene enseñando, amando con la misma madurez con que el Padre ama, está generando un cambio en el espíritu de su entendimiento. Estaba inclinado así y ahora está empezando a realmente captar y tener la perspectiva del Padre. Yo escucho un eco. ¿Ustedes?
¿No? No, bien, soy yo. Entonces, el espíritu de nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cerrado en algo, hay cosas que después me cuesta captar, me cuesta captar. Le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. La Biblia dice de que Dios dio la tierra a los hijos de los hombres. ¿No es cierto? ¿No es cierto? El ser humano, la humanidad, es responsable por lo que pasa en la tierra. Ahora, ¿cuántos de ustedes antes, esperamos que no lo sigan haciendo, ¿cuántos de ustedes antes cuestionaron lo que pasaba en el mundo como responsabilidad de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes aún en sus propias vidas se cuestionan dónde está Dios en sus vidas por cosas que pasan en sus vidas? Sí, este es renovar el espíritu de su mente. Cuando viene un pensamiento, usted dice, no, para, Dios está conmigo, está en mí, y Él ha hecho, me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces yo no necesito que Dios obre, yo necesito sabiduría. ¿Me están entendiendo? Y ese es renovar el espíritu de su mente cuando usted puede tirar la vieja manera de pensar. Le muestro otro ejemplo. Creo que vimos el versículo así la última vez que yo prediqué en Hechos, creo que es en capítulo 13, no sé si era apóstol Pablo o Pedro, no recuerdo cuál de los dos, estaban hablando y dice de que anunciamos un evangelio de perdón de pecados, no convicción de pecados. Pero ¿cuántos de nosotros fuimos instruidos en la convicción de pecado? Hay que tener, orar por convicción de pecados. A ver, ¿cuántos de ustedes oraron eso? Oramos, Dios mío, que trae convicción de pecado. Levanta sus manos, confiesan. Es bueno. ¿Sí? Tuvimos ese pensamiento, tuvimos esa inclinación en nuestra forma de pensar, pero la Biblia no enseña que es un evangelio de convicción de pecado, sino buenas nuevas, evangelio, buenas nuevas de perdón de pecados. Entonces, uy, bueno, ¿qué pasa? Es la buena nueva que nosotros tenemos que anunciar. No decirle, oh, que tenga convicción de pecado. No, que entiende que sus pecados fueron perdonados. Que en Cristo sus pecados fueron perdonados. Entonces, el apóstol Pablo está orando, les otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación, que se lo haga conocer, que cambia, que puede cambiar la inclinación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Eso es importante, porque si no, cuando viene revelación, la revelación siempre, ¿qué es revelación? Es luz, ¿no? Se desvela algo, ¿no? Significa que yo estaba en tinieblas, ignorancia. ¿No es cierto? Vamos, iglesia, acompáñame, ¿sí? Yo estaba en tinieblas, vino revelación, vino luz, entendí. Ahora, ¿qué pasa con esa luz? Esa luz dice que yo tendría que estar aquí, pero yo digo, no, pero yo no vivo eso. Ese no es mi realidad todavía. Y allí es la contradicción donde yo tengo que escoger si me quedo con lo que estoy viviendo hasta ahora, o si yo voy a decir, ah, no, yo me muevo hacia eso. Y esto es donde, en Marcos capítulo 4, donde dice, el sembrador siembra la palabra. La palabra que Jesús habló era espíritu y verdad. Entonces Jesús viene y siembra espíritu y verdad. Cuando se ilumina mi entendimiento, dice enseguida, viene el adversario y le dice, no, pero tú sigues enfermo. ¿Ya cuántas veces han orado por ti? No, pero tú sigues así. No, pero pasa eso y pasa eso. Dice que enseguida.
viene el adversario, el oponente, aquel que se opone, que puede ser su circunstancia, puede ser un pensamiento interno. Viene enseguida para decir, no, 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 pero tú no estás viviendo eso. Este no es así. Bueno, si es así, ¿por qué no lo vives? Y empieza a generar el cuestionamiento que muchas veces nos roba a nosotros de una impartición. Entonces el apóstol Pablo dijo, iglesia, yo oro y yo oro y yo declaro y suministro a que ustedes reciben el espíritu de sabiduría y de revelación en conocer, tener una experiencia personal con el Padre. Renovando el espíritu de tu entendimiento. Y dice... dice así, que les llene de luz los ojos del corazón para que conozcan cuál es la esperanza a lo que los llama, qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo y qué formidable la potencia que despliega en favor de nosotros los creyentes, manifestada en la eficacia de la fuerza de su poder. Creo que en la Reina Valera dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La supereminente grandeza de su poder. Ese poder está dentro de ti, hermano. Ese poder de resurrección, el mismo poder que agarró a Cristo allí en la tumba y lo levantó de la muerte, es el mismo poder que está dentro de ti. Y esta es la revelación a donde Dios nos está llevando, y esto, que la iglesia esté llena de toda la plenitud del Padre, es cuando tú y yo tenemos un encuentro profundo con su amor. Porque cuando tú entiendes cuánto eres amado y cuán importante eres para el Padre, y tú puedes creer ese amor, tú puedes confiar en ese amor, tú puedes descansar en ese amor, usted no va a dudar de la verdad que Cristo ha dicho acerca de ti, porque confías. Y como dijo el apóstol Pablo, él dijo, dice, mi meta, mi objetivo es experimentar ese poder de resurrección y su mismo sufrimiento, si fuera posible. Pero ¿a qué sufrimiento se está refiriendo? ¿De qué él sufrió nuestros, o sea, él se convirtió en nuestros pecados para anular el dominio de pecado y de muerte en nosotros? Entonces el apóstol Pablo no está diciendo, yo quiero compartir de los mismos sufrimientos, cómo Cristo sufrió los latigazos. No, él no está diciendo eso. Él dice, yo anhelo comprender la plenitud de lo que Cristo pagó por mí. Yo anhelo eso. ¿Por qué? Porque él sabía que dentro de esa revelación del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, es lo que nos lleva a nosotros estar llenos de toda la plenitud del Padre. Efesios capítulo 3. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo razonamiento, que excede toda información bíblica, que excede todo razonamiento humano acerca de nuestras circunstancias, y nos lleva a vivir la plenitud de Cristo. Porque cuando tú vives plenitud, la iglesia comienza a manifestar el propósito del por qué está sobre la faz de la tierra. Porque nosotros estamos sobre la faz de la tierra para dominar, no dominar gente, dominar un ambiente que libera el ambiente a favor de otros para que ellos entran en conocer y descubrir lo que Dios tiene para sus vidas. Amén. Cuando tú liberas un ambiente de temor, cuando tú liberas un matrimonio de conflicto, cuando tú liberas una persona de enfermedad y puede tener ese encuentro con el amor del Padre y lo ayudas a introducirles a ellos en un plan y propósito, descubrir su identidad.
Y la iglesia está sobre la faz de la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ay, hermanos, déjenme decirles algo. Usted es un miembro conectado a mí, conectado a la persona que está a tu lado, conectado a cada uno de nosotros. La Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Y hay un propósito de ese cuerpo. Hay un propósito de la iglesia. Y usted tiene un propósito y usted lo va a cumplir. Amén. Usted lo va a cumplir. Usted lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque la cabeza suministra a cada miembro del cuerpo. Suministra a cada miembro del cuerpo. Por eso es tan importante entender cuánto eres amado. El apóstol lo ha dicho muchas veces, no es tan importante decir cuánto yo amo al Señor, sino comprender cuánto Él me ama a mí. Sí, en un encuentro con el amor de Cristo, el amor del Padre en Cristo, es suficiente para transformar su vida. Te puede, como lo pasó con el apóstol Pablo, lo transformó de asesino a un apóstol. Se tuvo un encuentro con el amor de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Cristo, ese amor no es un amor del alma que me hace sentirme bien conmigo mismo. Es un amor que me transforma. Es un amor que saca la mejor versión, la mejor manifestación de quién soy yo en Cristo. Hace que yo manifiesto esa plenitud de Cristo. Eso es el impacto del amor de Cristo. Ese amor de Cristo nos libera de las limitaciones, de los temores, de las inhibiciones, de las fobias. Nos libera de la depresión, nos libera de la ansiedad, nos libera de la preocupación, nos libera de las enfermedades. Nos libera de estar encerrados en una manera de vivir y no ver otra manera cómo vivir. Nos libera de la escasez, nos libera de la falta de creatividad, nos libera de no tener soluciones, nos libera porque el amor de Cristo es su mismo poder, de su esencia que transforma nuestras vidas. Amén. Así que yo declaro y decreto que cada uno de nosotros vamos a seguir siendo llevados a ese encuentro con el amor de Cristo. Con el amor de Cristo, donde hay mezcla en el corazón, donde hay distracciones, donde hay deseos que no son propios tuyos, porque tú ya no eres dominado por un viejo una vieja persona. Tú eres ya un hijo. Tú eres ya un hijo. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Tú eres un hijo de Dios y te conduces como un hijo de Dios, dispensando bien por donde vas, cambiando el ambiente por donde vas, radiando la luz que eres. ¿No te llama la atención que Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo? Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz de tu mundo. Tú eres. No dice, vas a ser la luz de tu mundo. Quisiera que seas la luz de tu mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Son como una ciudad puesta sobre una colina donde todos pueden ver. Esto es lo que tú eres en Cristo. Tú eres el diseño perfecto. Y sin contaminación de ninguna cosa, esto es quien es usted en Cristo. Impactante, impresionante. Y fuiste colocado dentro de un cuerpo con un propósito, para que este cuerpo, esa iglesia local, cumpliera un plan y propósito en el Padre. Amén. Para que Olavarría, Sierra Valle, Sierra Chica, Loma Negra y todo el entorno, el contorno de nuestra esfera de influencia sea impactado por Cristo. Somos miembros de un cuerpo, ese cuerpo tiene un propósito y tú lo vas a vivir. Amén. Y la manera que lo vivimos es cuando descubrimos cuánto Él nos ama.
El otro día estaba escuchando un predicador y él decía, sí, que él enfrentó, no dijo qué enfermedad, pero enfrentó una enfermedad y él dijo, ¿sabe cómo salí de esa enfermedad? Una persona que enseñado en la palabra igual que nosotros, que somos los sanos, declaramos la sanidad por la llaga de Cristo Jesús, somos sanos y todas esas cosas, ¿no? No estaba venciendo esa enfermedad. ¿Y sabe qué? Él dijo, dice, logré a vencer la enfermedad simplemente meditando en cuanto el Padre me ama. Y cuando entendí, dice, y lamentablemente me llevó mucho más tiempo de lo que hubiera querido. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor y es conocido por el Señor, queremos creer que entendemos que Él nos ama y lo sabemos, pero es experimentarlo que trae la transformación. Y él meditaba cuánto el Padre lo ama, cuánto me ama. Hasta un día entró luz en su entendimiento y él dijo, si el Padre me ama tanto, entonces yo no puedo estar enfermo. Y ahí cuando entró esa luz, cuando entró la luz, cuando él entendió cuánto el Padre le amaba, entendió que la enfermedad no podía contra él. Y ese lo trajo a él, esa convicción, esa creencia firme que expulsó la enfermedad de su interior. No sé cuál situación tú puedes estar enfrentando, o cuál limitación, o cuál área. En nuestra última celebración especial, ¿no? El apóstol Martín dijo esto, hay una impartición para transición. ¿Cuántos de ustedes recibieron? Sí, lo recibimos. Bien. ¿Cuál es esa transición? ¿Dónde te vas a transicionar? Porque transición significa que usted recibió, se activó en ti una gracia. Porque ¿qué es impartición? Se impuso manos. Esa imposición de manos activó algo que ya estaba dentro de ti. Una gracia, una impartición. O comunicó, también pudo haber comunicado algo de parte de los dones hacia tu vida. Una impartición para transición. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa transición en tu vida? Porque si tú no lo captas, se te va a escapar. ¿Cuál es esa transición? ¿Has meditado cuál es esa transición? Déjame decir lo que es transición. Transición, paso o cambio de un estado o un modo de ser a otro, o también el efecto de pasar de una dimensión a otra. Ahora, ¿qué fue la impartición de transición para su vida? ¿Qué es lo que el Padre está trabajando? ¿Qué es lo que el Padre está hablando en su vida? Es un tema de seguridad en cuanto a salud, es un tema de salud, es un tema de familia. Si es un tema de familia, ¿qué es específicamente? ¿Qué es el paso o cambio que le va a sacar de un estado a otro estado o una manera de hacer las cosas para ser quien eres en otra dimensión? Una impartición de transición. El propósito de eso. Yo, si fuera ustedes, si no lo sabe, yo le preguntaría al Espíritu Santo. Le preguntaría al Espíritu Santo, ¿Para qué fue esa impartición de transición en mi vida? ¿Para qué fue? Tal vez para alguno fue una impartición de cambiar de un estado en tu encuentro como ministro a otro estado, a otra dimensión. Tal vez fue sobre tu economía. Tal vez fue sobre una área de tu identidad, de tener mayor confianza, mayor seguridad en algo específico de tu vida.
Pero esa impartición, hermanos, no es mágico porque alguien impone manos. Es efectivo cuando lo creo, y yo para creerlo tengo que saber qué es. Tengo que saber qué es. Recuerda cuando se profetizó en el libro de Joel y le dice: en los últimos días se derramará mi espíritu sobre toda carne, ta, 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 y hablarán en una nueva lengua, ta, ta, ta. Y ¿recuerda eso? Recuerda que cuando eso sucede en el día de Pentecostés, Pedro se levanta y dice: esto es aquello. Usted tiene que poder decir: esto es lo que tú ves hoy, es aquello que se impartió el día de la impartición de transición. Esto es aquello. Tiene que poder decir: se manifestó. Hay algo concreto. Entendí lo que era y hoy puedo decir: es esto. Esto es lo que es. Una mayor seguridad en mi identidad. Esto es el poder compartir y invitar a alguien al encuentro. Esto es lo que es la confianza de sanar a una persona. Esto es lo que es hablar bien y responder bien a mi esposo o a mi esposa cuando está enojado, cuando está insultando y cuando está generando un mal ambiente. Esto es que yo puedo cambiar el ambiente y transmitir paz. Esto es, hay que poder decir: esto es. Amén. Tener algo concreto, ¿sí? Entonces vamos a seguir con Efesios. Dice la supereminente grandeza de tu amor para con nosotros, lo que creemos. Seguimos. Dice: es el poder que Dios desplegó en Cristo a resucitarlo de la muerte y sentarlo en el cielo junto a sí. Cuando Cristo murió, tú moriste. Cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó contigo? Te resucitaste con Cristo. Con Cristo estoy crucificado, ¿no es cierto? Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo lo que Cristo cree de mí. Yo vivo su fe. Yo me pongo de acuerdo. Él dice que soy más que vencedor. Esto soy yo. Yo vivo en su fe. Yo no intento adquirir con mi fe lo que Él me dijo. Yo vivo su fe. Lo que Él cree y sabe de mí. Lo que Él hizo por mí, sabe de mí, cree de mí y conoce de mí. Yo vivo esa fe. Amén. Entonces, cuando una circunstancia me quiere decir: no es tu verdad. No. Yo vivo en la fe. Él tiene fe y su fe no falla. Y ese soy yo. Así que el entorno va a tener que cambiar. La circunstancia va a tener que cambiar. No hay otra opción, tiene que cambiar, porque yo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando Él resucitó, resucitamos nosotros. Cuando Él ascendió, ¿qué pasó con nosotros? Los ascendimos también. Estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales, en una esfera invisible, en un lugar sentado, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, sentado, una posición de autoridad y dominio y de reposo y paz. Vio que el Padre no está de pie pensando: ¿qué va a pasar allí en Olavarría? ¿Qué va a pasar con fulano de tal? Uy, no vaya ahí. No, Él está sentado en reposo, en paz, en dominio, en autoridad. Él sabe y es donde tú estás sentado. Ahora, si tú te pones de pie, empiezas a caminar, comúnmente, ¿cómo se dice? Caminando por las paredes. Yo no sé cómo sería eso, pero casi parece diabólico, ¿no? Caminando por las paredes, hablando de ansiedad. Está caminando por las paredes. Si tú te pones de pie,
en la natural y empieza a caminar por las paredes, saliste de dónde, de quién eres. Entonces no tienes el medio. ¿Por qué? Porque de dónde has sido bendecido con toda bendición espiritual. Es en la esfera espiritual. Es en la esfera que primeramente no se ve, pero que se tiene que ver. Tengo que llegar al punto donde digo, esto es aquello. Esto es lo que Dios me dijo. Esto es lo que Cristo hizo. Esto es lo parte de todas las cosas. Amén. Entonces dice, y lo puso por encima, asentarlo en el cielo, junto a sí, por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, y por encima de cualquier otro título que se precie como tal. No solamente en este presente, sino también en el futuro. Todo lo ha puesto Dios bajo su dominio. Ahora, ¿bajo el dominio de quién? Todo lo ha puesto debajo del dominio de quién. ¿De quién estaba hablando? ¿Se durmieron? ¿De quién estamos hablando? De Cristo. A ver, iglesia, ¿dónde están? ¿Se durmieron? ¿Se tomaron? ¿Se fueron? Y a ver, oh, sí, estoy en la celebración. ¿Se fueron? ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Dice, es el poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo de la muerte y sentarlo en el cielo junto a sí, por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, y por encima de cualquier otro título que se precie como tal, no solamente en este presente mundo, sino también en el futuro. ¿A quién le dio todo? Dice, todo lo ha puesto bajo el dominio de Cristo. Ahora, ¿tú quién eres? El cuerpo de Cristo. Tú eres su cuerpo. Tú estás en Él, Él está en ti. Tú eres su cuerpo. Significa que todo ha sido puesto debajo de tus pies también. Ahora, decimos esto, pensamos indefensos, víctimas de las circunstancias, nada podemos hacer, descubrimos, no, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Todo el dominio lo puso debajo de sus pies. ¿Dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. Entonces, todo está debajo de mí. Ahora, para vivirlo, a veces encontramos, esta es mi vivencia, esto es lo que sé, pero esto es mi realidad. Y allí, hermanos, es donde yo debo, determinar en mi corazón creer, vivir la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo, el apóstol Pablo lo dice así, de esta manera, a ver si lo tengo acá, mire lo que dice Filipenses, y con esto terminamos, porque me parece que están medios. Filipenses capítulo 3, versículo 12, mire lo que dice. Yo lo voy a leer desde el espejo, ¿sí? Dice así, podría haber, estamos hablando, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. Aquel apóstol que tuvo un encuentro revelador con el amor de Cristo, que entendió de que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, que era una nueva creación, que era alguien que antes no existía. Ese amor extravagante que lo transformó de un asesino de creyentes a un apóstol.
que en su época tenía la mayor revelación, que hasta el apóstol Pedro dijo, algunas de las cosas que dice el apóstol Pablo son difíciles de entender. Pero era un don con revelación. Amén. Algunos dicen esto. Algunas de las cosas que dice el apóstol Martín son difíciles de entender. No entiendo. No, es un don. Y este don, si usted recibe la impartición, traspasa el entendimiento y renueva el espíritu de tu entendimiento. Y cuando renueve el espíritu, entonces después viene la enseñanza y tú empiezas a captar poquito. Claro, y cuando entiende eso, ahora cuando lee la Biblia entiende esto de otra, con otra perspectiva, con la perspectiva del Padre. Y después cuando entiende eso, cuando lee más, entiendes esto, entiendes aquello. Eso es lo que hace luz. Luz hace que tú puedes ver más allá. Amén. Por esto es importante entender que el reino de Dios funcione en un pensamiento presente. No un pensamiento pasado ni un pensamiento futuro. Aunque, quiero que me entiendan algo. Por ejemplo, a ver, cuando el apóstol Pablo escribe muchas de sus cartas, ¿a quién les escribe? Escribe a la iglesia, pero específicamente una palabra que él utiliza, repite mucho, a los santos. Él no dijo a aquellos que están creciendo para entender que van a ser santos. No dijo a los santos. ¿Sí? Si yo no inicio bien de donde yo comienzo, vio que una vez has tenido tu GPS trastornarse. Y usted lo mira y usted sabe que está fuera de eje, está fuera del enfoque. Uno mira y dice, no, pero a ver, y usted trata de dar vuelta a su celular para ver si te dirige en la dirección correcta. ¿Le ha pasado? Y te tiene, tú sabes que estás yendo en la dirección correcta, pero tu GPS dice, te tiene yendo para el otro lado. ¿Sabe qué? Si tú no comienzas en el lugar correcto, en tu creencia, tú vas a entrar en obras para tratar de hacer que sea así. Ejemplo, te viene una enfermedad. ¿De dónde tienes que comenzar? Que eres sano. Si tú, porque ese es, hermanos, un desliz. Muy poquito. Puede ser menos de un grado de desliz a un área. Pero el tema es que si me pasa un día, no pasa mucho. Recibí la sanidad. Pero si a mí me pasa semanas, y si me pasa meses, cada vez estoy más y más y más alejado de la verdad, del pensamiento presente del Padre, que soy el sano. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Como no se manifiesta, voy a orar. Voy a ayunar. Hoy voy a pedir, oren por mí. Voy a empezar una cadena de oración. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otro. Seguramente es porque el Padre me dijo que no hiciera tal cosa y lo hice. Seguramente es por eso que no se manifiesta. ¿Le ha pasado? A ver las manos. Iglesia, nos pasa. ¿Por qué? Porque no nos paramos en la verdad presente del Padre, en el pensamiento presente del Padre. Entonces, cuando hubo esa diferencia entre la verdad y mi vivencia, lo tengo que reconciliar de alguna manera. Y cuando demora, si yo no me planto acá, por eso es tan importante captar lo que es. Y ahora lo que vivo, ni siquiera vivo por mi fe, solo. Yo creyendo la palabra,
Yo haciendo que se manifiesta todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad me han sido dadas. No es mi fe, mi declaración. Gracias, Señor, por mi familia bendita, un matrimonio de propósito, todos mis hijos encausados en propósito. Yo no vivo eso, yo y mi fe y la palabra de Dios. Yo vivo esto en la fe del Hijo de Dios, porque Él lo hizo. Él es aquel que lo hizo. Él reconcilió, el Padre reconcilió en Él todas las cosas. Entonces yo tengo que empezar con ese pensamiento presente correcto, que soy el sano, y tengo que entender que soy el sano, que soy el sano, es lo que Cristo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios, Cristo sabe que soy sana. Él sabe quién soy, Él sabe que yo soy la sana, Él sabe que por sus llagas yo fui curada, Él lo sabe, Él lo sabe, Él lo sabe, y si Él lo sabe, yo lo sé. Es que yo no estoy sola en mi fe. Amén. Vamos a seguir acá. Entonces, mire lo que dice Filipenses 3:12. Podría haber muchos aspectos borrosos en mi entender del alcance de la vida de resurrección más allá de la tumba. En otras palabras, tal vez hay algunas cosas que no estoy captando en su totalidad de lo que pasó cuando Cristo se resucitó de la muerte. Pero yo quiero comprender y aferrarme exactamente a aquello que Jesucristo sabía todo el tiempo acerca de mí. Si Él ya lo sabía, por eso Él vino, murió, se hizo pecado, se convirtió en pecado. Y hablando de eso, hermanos, la palabra santo no significa sin pecado. Sí, no significa eso. Porque si nosotros estamos diciendo, Dios, tú eres santo, ¿qué estamos diciendo? Dios, tú eres sin pecado. Es que no puede haber pecado en Dios. Y si tanto se dice que Dios es santo, entonces significa que Dios es único, clase único. No está diciendo que no tiene pecado. ¿Sí? Él es único, como tú eres único, tú eres santo. Tú eres uno de los santos. Escribo a los santos en Olavarría. Escribo a los santos. Entonces Él dijo, yo quiero comprender y aferrarme exactamente a aquello que Jesucristo sabía de mí todo el tiempo. Lo que Él sabía. Eres su hijo, eres hijo de mi padre, eres mi hermano. Yo no me avergüenzo de llamarte hermano. Tú eres igual que yo, como yo soy, tú eres. Y este no es un pensamiento futuro para declarar, para que algún día, vemos si algún día antes que muero, llega a manifestar un poquito más. Hermanos, es la verdad. Como Él es, soy. No es que voy a ser, soy. Y cuando se me revela que soy, vivo. Cuando se me revela que soy amor, el amor no hace daño a su prójimo. No tengo que tener reglas, no haga esto, no haga el otro, no haga aquello, no diga tal cosa, no haga tal gesto, no mires tal cosa. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal a su prójimo. Vivo quien soy. Amén. Entonces Él dice, lo que Jesucristo sabía todo el tiempo acerca de mí cuando Él murió por mi muerte y verme en su fe donde yo estoy tan perfectamente incluido desde que Él me rescató y me levantó de las garras de la muerte. Muerte no es solamente muerte física. Muerte es separación. Cuando tú eres separado de propósito, cuando tú eres separado de paz, cuando tú eres separado de salud, muerte es separación. Te libró de las garras de no saber qué hacer. Muerte, no saber qué hacer. Entonces dice, versículo 13, no me estoy jactando acerca de esta nueva justicia encontrada como si fuera
idea mía. Al contrario, yo me he alejado a mí mismo de cualquier cosa que el sistema de hágalo tú mismo por reglas de conducta. Yo me he alejado de eso. No, 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 si quieres sanidad, tiene que orar más, tiene que ayunar más, tiene que leer la Biblia. Ah, no, no, claro que sí, no, 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 con razón no se manifiesta. ¿Hace cuánto que no leo la Biblia? No, hermanos, eso es no estar parado en el punto cero, en el original, en la verdad, en Cristo. Este es saber algo y tratar de hacer que se cumpla, de ir buscando con tus esfuerzos cómo hacer que se manifiesta. Y usted dice, pero apóstol, a veces yo me encuentro con una brecha y yo declaro y yo también. Por eso que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocer, experimentar, comprobar, que se nos revele. Porque es verdad, encontramos esa brecha, encontramos, sé esto, esto es mi punto cero, debería estar parado acá, sé esto, no sé si estoy acá o allá, no sé dónde estoy, pero sé que no estoy acá. Esto es la manifestación, sé que no estoy acá todavía. Pero el apóstol Pablo dice, yo me alejé de toda cosa que hágalo por ti mismo. Ayune más, haga aquello, ore más, sé obediente. Hermanos, yo ni el apóstol no estamos siendo obedientes a no adulterás. No estamos siendo obedientes a ese mandamiento. Yo lo amo a él me ama a mí, ni se nos cruce por la mente que yo tengo que regirme por una ley, no adulterás. Yo necesito reglas cuando no amo. Yo necesito reglas de conducta y comportamiento cuando no sé quién soy. Pero cuando amo, vivo. Amén. Entonces dice, vamos a seguir. Ahora estoy completamente involucrado con aquello que lo profético señalaba. Cristo es lo que nosotros fuimos todo el tiempo. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, déjenme decirles algo. Tú y yo, seguramente, generaliza, pero yo creo que es así. Tú y yo fuimos formados de que Dios estaba lejos de nosotros porque nosotros éramos pecadores. A ver cuántos de ustedes crecieron, llegaron al Evangelio de esa manera. A ver, levantan las manos, iglesia. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante reconocer eso. Pero tú sabes que cuando Adán y Eva pecaron, vino el Padre tal cual como siempre. Adán, Eva, ¿dónde están? Él no se alejó de ellos. Ellos se alejaron en sus mentes. Y si usted entiende eso y lee en las cartas del apóstol Pablo, usted va a encontrar que éramos alejados de él. Ni siquiera dice en nuestro espíritu, dice en vuestras mentes. Porque la religión nos enseñó que Dios estaba lejos de nosotros porque éramos pecadores. En realidad, Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fuimos reconciliados en Cristo, en el Padre, por Cristo, antes de la fundación del mundo. Así que cuando nosotros nacimos en ignorancia, en tinieblas, ahí estaba el Padre gozándose de nosotros.
Nosotros siempre estuvimos allí, Cristo siempre estuvo ahí pendiente. Ahora, mire lo que dice, versículo 14, yo tengo a la vista el premio de la inocencia de la humanidad redimida, tal como un atleta campeón en los Juegos Olímpicos, yo rehúso ser distraído. Yo rehúso ser distraído de mi punto cero. Yo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe de Cristo. Cristo, ¿qué es lo que tú crees de mí? Eres el sano. ¿Qué es lo que tú sabes de mí? Eres lo sano. Ah, si Él sabe que yo soy la sana, si Él cree que soy la sana, entonces soy. Y en esa revelación de amor, yo puedo apropiarme y llegar acá. Pero cuando yo sé que soy sano y veo la brecha y yo no me paro en la fe del Hijo de Dios, no paro en mi punto cero, entonces empiezo a buscar el por qué, el por qué. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que se manifieste? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no se está manifestando? Algo hizo, acusación, duda, incredulidad. No, párese. Y Él dice, yo me rehúso ser distraído por nada. Dios nos ha invitado en Cristo a levantar nuestros ojos y reconocer nuestra identidad en Él. Lo voy a repetir. Dios nos ha invitado en Cristo a levantar nuestros ojos y reconocer nuestra identidad en Él. Los que hemos descubierto nuestra perfecta justicia, tenemos nuestro pensamiento anclado en Cristo. Creo que estos dos versículos, uno dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me aferro a lo que está por delante, ¿recuerda? Pero Él no está hablando de un pensamiento futurista, Él dice, no, no, es esto. Ahora, yo sé que todavía falta un poco para la manifestación, pero una cosa hago, yo me olvido lo que está atrás y yo me aferro a lo que ya está. Amén. Y después Él dice, pero nosotros que somos perfectos, pero acaba de decir que no era. No, Él dice, nosotros los que somos perfectos, los que somos maduros. Porque ¿quién es alguien maduro? Alguien maduro es alguien que entiende justicia. Y justicia es mucho más de estar parado recto delante de Dios. Justicia significa que tú eres tal cual como tiene que ser. Esa es justicia. Eres lo que debes ser. Tú eres la justicia de Dios. Tú eres lo que debes ser. Tú eres lo que debes ser. Nosotros lo que somos maduros cuando entendemos, yo soy lo que debo hacer. No es que, bueno, algún día llegaría. Bueno, algún día, no, porque todavía tengo malos pensamientos, todavía me enojo. Yo soy lo que debo hacer. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo puedo vivir eso. No tengo limitación. Si no, estoy yo esforzándome, encontrando yo la manera de llegar ahí. Pero cuando yo me paro en justicia, yo soy lo que debo ser. Wow. Esa es la justicia. Yo soy lo que debo ser. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres lo que debes ser. Tú puedes confiar plenamente en el amor extravagante del Padre que transforma y nos lleva del punto cero a una manifestación plena. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, la plenitud de aquel, la cabeza que llena todo en todo.
llena todo en todo, llena todo en todo, llena todo en todo. Así que Padre, yo te doy a ti las gracias por la obra perfecta y completa en Cristo Jesús. Te doy a ti las gracias que somos miembros los unos de los otros y hay un propósito divino, individual y corporal. Cada miembro está en este cuerpo con un propósito para cumplir de lo que nosotros como iglesia somos llamados a vivir y manifestar en todo nuestro entorno, y ese propósito se cumplirá porque Cristo, tú eres la cabeza y tú nos has hecho a nosotros tal cual como debemos ser. Tal cual como debemos ser, somos la justicia de Dios en Cristo, tu justicia, Padre amado. Tú somos como debemos ser en Cristo. Nos ha hecho justos, nos ha hecho santo, nos has colocado en nuestro diseño original y único. Padre, nos has ungido, nos has capacitado, nos ha hecho aptos, nos has preparado, nos has librado de la ley de vivir y del dominio de vivir una distorsión de nuestra identidad, de quienes somos. Y yo desato esa libertad a la vida de cada uno de mis hermanos. Yo declaro, decreto, que el amor del Padre que fue derramado en sus corazones hace una explosión en esta semana, trayendo otra revelación, Dios mío, de luz, Padre, librando, Dios mío, Padre, de las distorsiones de nuestra identidad. Yo te doy las gracias, Padre, por la libertad. Nosotros podemos permanecer en esa realidad, Dios mío, de la verdad que somos como debemos ser, y rehusamos ser distraídos por pensamientos contrarios. Rehusamos ser distraídos por las circunstancias. Rehusamos ser distraídos con una voz acusador. Rehusamos ser distraídos. Yo declaro y profetizo sobre la iglesia, Padre. Padre, que como dice la palabra, que a veces somos muy, muy ocupados en el diario vivir, pero en la noche vendrás a tus hijos y hablarás en sueño, hablarás por visiones. Padre, tendrás encuentros sobrenaturales con ellos. Verán a ti obrando de una manera tangible como nunca antes, porque es el tiempo de la iglesia, porque es el tiempo del cuerpo. Te doy a ti las gracias que tú estás llenando esa iglesia, Padre, cada una de las iglesias, tu cuerpo, Padre, cada miembro bien concertado y unido entre sí para cumplir el propósito divino sobre la cual estamos cada uno de nosotros divinamente puesto por ti en la ciudad donde estamos. Te doy a ti las gracias, oh Dios, que no hay ningún detalle que te ha escapado. Te doy a ti las gracias, Padre, que tú conoces el pensamiento más profundo de cada corazón, la necesidad más profunda de cada corazón. Y te doy a ti las gracias que tú estás llenando todo en todo. Tú estás llenando todo en todo. Te doy a ti las gracias por el Espíritu de revelación que ilumina el entendimiento, que nos introduce, que nos empodera a vivir quienes somos. Te doy a ti las gracias que tu iglesia es libre de opresión. Nos has librado de la ley, de una, Padre, una ley, de una imposición, de vivir una identidad distorsionada, de creer cosas de nosotros mismos y de nuestro entorno, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras finanzas, que no encuadra con tu verdad. Te doy a ti las gracias. Gracias, Padre, que tenemos la mente de Cristo y nos apropiamos y recibimos esa impartición que libera nuestro entendimiento, que nos libera nuestro entendimiento. Uramande brobocosiande brejetiriata bocuse.
Padre, yo declaro decreto que aún a meritar, Dios mío, sobre cuál fue la impartición de transición para cada una de sus vidas individualmente. Padre, va a venir algo bien claro, va a quedar bien marcado, bien revelado, bien tangible, bien patente, Dios mío, y tú vas a decirle: esto es lo que tengo para ti, esto es a donde te estoy sacando de un estado a otro estado, de donde estoy haciendo un cambio en tu forma distorsionada de hacer para ser. Estoy llevándote a una transición para que entres en una dimensión mayor en quién eres. Te doy a ti las gracias, Padre. Yo profetizo sobre cada uno de los encuentros de amistad de todo el mundo, de Cosecha Mundial, por todo el mundo. Yo declaro decreto, oh Dios, Padre, que la visión vuelve, Padre, a la pureza de tu corazón. Padre, empezamos, Dios mío, a librarnos, Dios mío, a las imposiciones del intelectual, de la información, y volvemos, Dios mío, Padre, al diseño original. De tal manera amaste que nos diste una visión, porque amas, Dios mío, a la gente, porque reconciliaste al mundo, porque amas a tu iglesia, amas cada uno de tus hijos, aún aquellos que están viviendo una identidad distorsionada. Tu amor está trayéndoles a libertad, y tu poder de resurrección está efectivamente obrando en ellos, Dios mío, Padre, manifestar la verdad, que han sido librados de la ley de errar, Dios mío, la ley de que los dominaba a vivir una distorsión de su identidad. Yo declaro: desato la libertad de la ley del espíritu de vida en Cristo, que nos libera espíritu, alma y cuerpo para vivir quiénes somos en ti, oh Dios. Padre, me pongo de acuerdo con cada persona que está enfrentando una enfermedad, y nosotros en conjunto como iglesia decimos que la iglesia es un cuerpo sano, con miembros sanos. No vamos a permitir que ningún miembro del cuerpo de Cristo esté confrontando y, Padre, sobrellevando enfermedad. En el nombre de Cristo reconciliamos su salud a tu verdad. Desatamos sus cuerpos de la ley del pecado y de la muerte, como tal como Cristo nos ponemos de acuerdo. Eso es su verdad. Y la ley del espíritu de vida los ha librado a ellos de esa distorsión en su identidad. Gracias, Padre, por salud. Tú sabes que somos los sanos. Tú sabes que somos los que vivimos salud divina. Tú crees que somos los sanos. Tú crees que somos de familias benditas. Tú crees que cada uno de nosotros casados tenemos un matrimonio de propósito, que día a día vamos a más. Tú crees eso y lo sabes. Y nosotros recibimos eso. Esa es nuestra verdad. Nosotros somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron. La que pasó ayer pasó. Vivimos hoy. ¿Quiénes somos? Te bendecimos, Padre amado, por tu amor. Gracias por la explosión de amor, la revelación de amor en cada corazón, en cada entendimiento. Gracias, 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 Padre. Te bendecimos, te exaltamos. Cristo, gracias, gracias por suministrar, Padre, a cada miembro del cuerpo. Gracias, Cristo, que tú eres aquel, Padre, nosotros la iglesia, el cuerpo, somos tu cuerpo. Y tú llenas todo en todo, llenas todo en todo, llenas todo en todo. Recibimos esa llenura, recibimos esa llenura, recibimos esa llenura, ese continuo, continuo fluir de vida. Padre, esa luz que Cristo es en nuestro interior, desde adentro, ilumina nuestro entendimiento, renueva el espíritu de nuestro entendimiento.
Y ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el que sabe lo que somos y el que cree lo que somos. Recibimos eso, lo vivimos y te bendecimos, Cristo. Te damos a ti las gracias. Gracias por tan poderosa verdad y tan poderosa obra. Gracias que tú no te avergüenzas de llamar ninguno de nosotros tu hermano, tu hermana. Somos miembros los unos de los otros. Gracias que tu suministración llega a cada miembro. No hay miembro que está fuera de tu alcance. Aún aquellos que están alejados, apartados, no hay miembro fuera de tu alcance. No hay miembro fuera de tu alcance. Así que, Padre, creemos, creemos que vamos a ver. Esto es aquello. Esto es aquello. Lo vamos a ver. Vamos a testificar. Vamos a testificar. Esto es aquello. Esto es aquello que yo entendí, viví, vivo la fe del Hijo de Dios. Lo que Él cree de mí, lo que Él sabe de mí, Él sabe. Lo que Él sabe de mí, Él lo sabe. Él lo cree, no solamente lo cree que bueno, tal vez un día será. Él lo sabe que es así. Sabe que es así, así que Padre, gracias, gracias por esa confianza, esa seguridad, esa paz, esa certeza. Padre, nosotros determinamos también en nuestros corazones, no pretendemos que ya tenemos esa manifestación tangible en todas las áreas, pero sabemos que esto es nuestra verdad, que Cristo lo sabe. Y nosotros una cosa hacemos, nosotros proseguimos hacia la manifestación plena de lo que somos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, proseguimos hacia adelante en la fe del Hijo de Dios. Amén, 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 iglesia.